Buenos días. ¿Qué hora es? Pues... Bueno. Es por la tarde. Da igual. Prefiero no saberlo. Estamos en el pueblo, ¿no? Toma. No. No tengo hambre. Me duele un poco la tripa. ¿Y tú? Bueno, pues me he encontrado mejor. Yo creo que nos hemos cogido un catarro. Por cierto, estos se fueron anoche, ¿eh? ¿Anoche? Se encontraban fatal. Yo también. Bueno, estoy como agotada. No te preocupes, Cielo, que yo te cuido. Mira, ¿qué te parece si nos quedamos tú y yo aquí en el pueblo? En la casita. En la camita. Que ahora no tengo fuerzas, ¿vale? Además, no tengo cuerpo. Y... Pero... No estaría mal que nos quedáramos los días que nos quedan de vacaciones. Y mira, así también nos olvidamos de todo. No sé. ¿La Gustavo? ¿Te dar una vuelta por el pueblo? Es que... A todo esto, los gnomos del jardín han amanecido rotos. Pues sí que ha durado el regalo que le hemos traído a la dueña. Pues sí. ¿Y cómo se han roto? Yo creo que ha sido algún chiquillo del pueblo que ha saltado al muro. Más vale que no le pille. En fin, no te preocupes. La verdad es que eran un poco feos. Me lo podías haber dicho antes, ¿no? Pensaba. Son horribles. Sí. Bueno. Me voy a ir al pueblo a dar una vuelta a ver si sabe alguien algo, ¿vale? Bueno. Bueno. Que vaya bien. Hasta luego. Parece que hemos acertado con el gusto de la dueña, ¿eh? Qué feos sois. Sobre todo tú. ¡Hola! ¡Perdone, señora! Una pregunta, señora. Eres de la casa de huéspedes, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos estáis en la casa? ¿Cuántos sois? ¿Cuatro o qué? Porque ayer de madrugada se fue un coche. ¿Qué pasa? ¿Es que no estáis contentos con la casa? ¿O no os gusta el pueblo? No se equivoque, señora. Mira. Le quería hacer una pregunta. Esta mañana ha amanecido roto este gnomo, que era un regalo que le habíamos hecho a la dueña de la casa. Entonces, ¿no sabrá usted si ha sido algún chiquillo que ha saltado el muro o algo? No. En este pueblo no hay críos. O sea que habrá sido algún bicho o el mismo frío. En este pueblo, hasta el verano, solo hay viejos. ¡Hala! Adiós. Sí. Hola. Hola, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, chico, no te lo vas a creer. Está visto que el mundo rural no está hecho para nosotros. Ha sido llegar a la ciudad y ponernos buenos.
Vaya. Nosotros estamos mal. Sobre todo Celeste. Vaya. Oye, ¿y el viaje qué tal? Porque tú no estabas para coger el coche, ¿eh? Pues el viaje es terrible, tío. Hemos tenido que hacer mogollón de paradas porque yo no paraba de marearme al volante. Es más, hemos estado a punto de llegar a la ciudad y irnos directos al hospital a pillar la baja. Pero, chico, no ha habido tanta suerte. Está visto que solo nos podemos poner malos de vacaciones. En fin, ¿cómo te lo digo? Llegar y ponernos buenos, tío. Oye, escucha. ¿Sí? Escucha. Dime. Que nos quedamos unos días más. Va. ¿Me diste el teléfono de la dueña? Sí, claro, no te acuerdas. Tú sí que estás fino. Sí que estoy fino, sí. Por cierto, tira la dueña. Sí. Bueno. Oye, Adolfo. ¿Adolfo? Oye, que ya hablamos mañana. Que me quedo sin cobertura, tío. Venga, hala, chaval, un besito. Joven. Joven. Ven aquí, joven. Acércate. ¿Qué desea, señora? Vosotros. Sois los jóvenes que estáis ahí, en la casa del pozo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tenéis que iros. Tenéis que iros. ¿Por qué? Porque ya está atardeciendo y no va a ni más. Ya estáis enfermos, ¿verdad? Ya estáis enfermos. ¿Cómo sabes? Estáis enfermos. Dios, que aún estáis a tiempo. Aún estáis a tiempo. ¿Hola? Dígame. Sí, soy Gustavo. ¿Sí? Sí, el chico de la casa rural. Sí, sí, dime, dime. ¿Se acuerda, no? Ya, ya sé quién eres. Mira, que habíamos pensado en quedarnos un par de días más. Sí, sí, claro. Sí, que nos hemos debido coger un catarro y... Bueno, pues no... Lo vamos a pasar aquí, tranquilamente. No te preocupes, hijo mío. ¿Quedaron? Sí, la pena es que le habíamos traído unos regalos. Mm. Bueno, unos gnomos de jardín. Ah, muchas gracias, hijo. Sí, pero se han debido de romper con el frío esta noche. Qué pena, con lo que me gustas. Sí. Vaya, por Dios, pero va, no te preocupes. Bueno, el detalle. Sí, sí, el detalle es lo que cuenta. Bueno. Ah, no pasa nada. Ahora pues, hijo mío. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, gracias. Adiós, mágicos, adiós. Adiós, adiós. ¡Gustavo, corre, ven! ¡Gustavo, corre, ven! ¿Qué pasa? Hay algo detrás de la puerta, un bicho, no sé. Había algo. Un bicho. No hay nada, no hay detrás nada. Detrás de la puerta. Cariño, despierta. Ahí está otra vez el bicho. Míralo. Cariño, corre, que se escapa. Thank you.
cielo celeste! ¡No! Madre mía, si te cunde. Y mira la costumbre, aquí no paro. Todos los días del huerto a casa. Luego haz las comidas, las gallinas, y con la madre que como está, que hay que lavarla, de verdad que cada vez dice más chorradas. Mira, a ver si el año que viene me jubilo y podemos volver a vivir otra vez las tres juntas, como antes. ¿Quieres que empuje un poco el carro yo? No, tata, no, que ni has dormido. Te has tenido que venir corriendo con el coche y en casa no has parado de recoger. Espera que acerque un poco el coche y lo cargamos. Va, ¿por qué no te vas y ahí descansas? Si total está al lado. Mira, ¿te acuerdas antes lo cerca que teníamos el cementerio? No nos costaba nada. Pues no hace tiempos que se llenó. Ahora hay que ir a la fosa de ahí detrás. Pero está también al lado. No te preocupes, tata, venga, vete. Dale un beso a mi sobrina y a ver si... Viene y mira, ¿me podría ayudar también a limpiar el cementerio? Sí, mira, esta lo tienes claro. Esta juventud, esta más tonta. ¿Juventud? Mira, estos atontaos. ¿A quién se le ocurre regalarnos unos gnomos de jardín? Con lo feos que son.